Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de Manga Barcelona Limited Edition. Hoy tenemos algo realmente muy especial porque es una conexión en directo con Japón, con una de las invitadas que tenemos este año, que es Kaori TSURUTANI, autora de Metamorfosis BL. Una actividad que tiene relación con esta exposición a Manga, Diversidad e Inclusión, que podéis disfrutar a lo largo de estos días en formato online, y que es una colaboración que hemos hecho con el Japan Media Arts Festival y la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno japonés, a quien les agradecemos muchísimo todo el trabajo que han realizado para poder llevar este proyecto a cabo. Espero que disfrutéis de esta sesión con la sensei TSURUTANI, que estará dibujando en directo y al mismo tiempo respondiendo a vuestras preguntas que le podéis hacer a través del chat de YouTube. Así que nada, muchas gracias y disfrutad. Pues buen día, buenos días. Soy Marc Bernabé y hoy tenemos el honor de presentar una emisión en vivo con Kaori TSURUTANI, la autora del manga Metamorfosis BL, cuyo primer tomo se ha puesto a la venta en España justo estos días. Este es uno de los actos realizados en colaboración con la Oficina de Promoción Internacional del Japan Media Arts Festival, organizado por la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, con quienes además hemos tenido la gran oportunidad de realizar una exposición virtual titulada Manga, Diversidad e Inclusión. Esta exposición, os invitamos a visitarla estos días, tiene muchísimos contenidos, entre ellos información sobre Metamorfosis BL, con los tres primeros capítulos disponibles para leer gratuitamente, bocetos preliminares y un vídeo con el making of que era TSURUTANI Sensei, que tenemos hoy con nosotros en directo, ha realizado para Manga Barcelona Limited Edition, en la que, si no la habéis visto, aparecen Yuki y E. Urara de Metamorfosis BL en el Parkway de Barcelona. Sí, os invito a verla porque es magnífico. Y aquí conmigo, a mí, bueno, en el otro lado tengo a Kiko, que va a realizar la interpretación pues, para que todos nuestros espectadores japoneses y la Sensei puedan entender lo que estamos diciendo. Bueno, buenos días, TSURUTANI Sensei, o tal vez deberíamos decir buenas noches. En Japón son las 8:00 de la tarde, sabéis que tenemos diferencia horaria. Agradecemos muchísimo tu presencia en este evento online en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, unas circunstancias muy especiales. Y si eres tan amable, pues nos gustaría pedirte unas pequeñas palabras de saludo para todos los que nos están viendo. はい、こんにちは、漫画家の鶴谷香織です。今回はこういう機会をいただいてとても光栄です。ペン入れしながらお話しするっていうのは初めてなんでちょっと緊張してるんですけど、どうぞよろしくお願いします。 Pues, bueno, ya se ha dicho suficiente. Hoy tenemos un gran privilegio. Vamos a ver dibujar en vivo a toda una mangaka profesional desde Japón. Repito, esto es en estrictísimo directo. Es la primera vez, creo, que se hace con una dibujante de manga profesional. Y además podéis lanzarle vuestras propias preguntas a través del chat de YouTube, que ya están llegando. Ya estoy viendo aquí llegando una buena cantidad de preguntas. Y ella, pues, mientras dibuja, irá respondiendo. También dice que es la primera vez que hace algo así. Así que, bueno, vamos a ver cómo lleva esto, ¿no? De dibujar y responder las preguntas a la vez. Aceptamos preguntas en español, por supuesto, también inglés y japonés, si hay algún espectador desde Japón. De nuevo, aprovecharlo porque esto es único. Pues, muchas gracias. Y vamos allá, pues vamos a ver. Estamos viendo ya cómo se enfrenta el papel. Tiene una ilustración realizada, digamos, un boceto, y lo va a intentar para todos nosotros en directo. Si os parece, mientras van entrando las preguntas, podemos empezar hablando sobre la trayectoria y la obra de esta importante autora que tenemos con nosotros hoy. TSURUTANI Sensei, en 2017, recibió el segundo premio de los premios Chibate Tsukuya por una obra llamada Okina Daidokoro. Su, digamos, la obra con la que se da a conocer como mangaka amateur o aspirante a profesional.
la obra Metamorfosis BL, que es la que más conocemos actualmente, iniciada en noviembre de 2017 en forma de webcomic en Comic New Type, consigue un amplio apoyo entre los lectores de todos los géneros y edades y logra numerosos galardones, como el premio a Mejor Autora Novel en la categoría de manga del 22 Japan Media Arts Festival. Y el quinto y último tomo de la serie, acaba de terminar hace apenas 2-3 semanas, este quinto y último tomo de la serie se publicará en Japón en diciembre de 2020. En España se acaba de lanzar el primer tomo de Metamorfosis BL por parte de Norma Editorial, mientras que Ediciones Fujur ha publicado este verano su primera obra, Don't Like This. Muy bien, y bueno, ya estamos viendo aquí cómo está trabajando en esta ilustración, que la tenía previamente abofeteada y ahora está entintando. Me parece magnífico poder ver algo así en directo a través de las redes, con la separación que nos separa de Japón, son 8 horas y muchos kilómetros, como 10.000 kilómetros, y estamos aquí, pues ellos en Sensei está en Tokio, Akiko, la intérprete, está en Barcelona, yo estoy en mi pueblo, el staff de Ficomic está en las oficinas de Ficomic, todos separados pero muy juntos, ¿no? en esta edición tan especial de Manga Barcelona Limited Edition. Bueno, están llegando muchísimas preguntas, va a ser complicado esto gestionar, pero por ejemplo una que acaba de llegar ahora, pues ¿qué herramienta está utilizando ahora y si es complicada de utilizar? Ah, sí, これはここかな ¿Marpen? っていう細い線が出るペンで 今背景から書いています. Vemos que esta tiene un teléfono móvil, una fotografía, se está, digamos, es referenciando en esta fotografía, ¿verdad? はい、そうです。大抵自分でいろんなところで写真を撮ってそれを見て書くことが多いです。 Sí, una pregunta mía de son es su vecindario, digamos, o se desplaza expresamente a sitios que le llamen la atención, pues para ir a sacar fotos, o es su entorno más directo, está dibujando pues lo que hay cerca de su casa o es de otro sitio. そうですね、集めに出かけることが多いです。 Preguntan muchísimo en el chat de YouTube sobre las influencias. ¿Qué mangakas, qué dibujantes de manga, qué obras de manga la han influenciado en su carrera? 私はやっぱり最初は少女漫画の影響が大きかったんですけど、 そうですね。やっぱり高野文子さんとか、大島由美子さんとか、倉持房子さんの影響が大きいと思います。 Me parece que precisamente de estas tres autoras no tenemos nada publicado en español, me parece. Que me corrija alguien ahora mismo en el chat. Esperamos que, como se están recuperando muchas obras del manga del pasado, se están publicando por primera vez muchas obras de manga del pasado, clásicos, no sería de extrañar que en algún momento nos llegaran historias de estas autoras tan significativas para la historia del manga en general y del pseudo manga en particular. Pues ya tenemos aquí, anotemos estas obras, pidámoslas a las editoriales, ahora que estamos tan en directo con todas las presentaciones que tenemos, a aprovechar. Bueno, hay una pregunta entre las muchas que nos están mandando, creo que es muy pertinente para la relacionada con la exposición virtual, ¿no? de manga, diversidad e inclusión. Si es duro ser una mujer en el mundo del manga. Ah, eso es ほとんどないです。 Japón es muy duro ser una mujer en el mundo del manga. Y
Y si no, si no hubiera sido mangaka como es actualmente, ¿qué le habría gustado hacer? ¿Qué habría sido su profesión si no hubiese sido dibujante de manga? ¿Qué es eso? ちょっと考えたことなかったです。なんだろう。すいません。あ、ちょっと考えたことがなかったです。De hecho, os invitamos a ver la entrevista que estrenamos ayer y que está ya colgada en On Demand, en la que ella precisamente toca un poco este tema, ¿no? Dice, es que pensé que ser mangaka pues sería una opción y me puse a ello. Fue mucho más duro de lo que yo esperaba, pero al final pues lo he conseguido, ¿no? Y es una pregunta que creo que se puede responder en la entrevista, viendo la entrevista. Bueno, llegan felicitaciones también. Felicidades por crear un manga tan absolutamente dulce, tan bonito como este. La metamorfosis de él. Pregunta también que ¿de dónde sacó la inspiración para Metamorfosis de L? ¿Cómo se inspiró de él? ¿Qué fue lo que le llevó a hacer una historia como esta? Sí, インタビューの時もちょっとお話ししたんですけど、BL を好きな人の話っていうのをずっと長い間書いてみたくて、でそこに担当さんから一人主人公をおばあさんにしたらどうですかっていう提案をいただいて、それで書き始めました。先生は絵を学校で学んだ経験があるのでしょうか？もしそうでしたら先行は何だったんでしょうか？これは日本語で直接聞きましたけど、はい、答えて大丈夫ですか？はい、どうぞ。私は学校で絵を学んだっていうことは経験はないんですけど、いろんな漫画家さんのアシスタントを10年くらいやっていたので、そこでいろいろ教わりました。más preguntas. Bueno, congratulaciones, ¿no? Hay alguien que quiere dar las gracias por hacer esto en directo y que les encanta ver a la sensei. ありがとうございます。よかったです。Preguntan también, sobre Don't Like This. Hay gente que es su primera obra. Preguntas una obra autobiográfica. Le gusta pescar al sensei. Y muchas gracias por crear una obra como esta. Ah, そうですね。もうほぼ実話で、そうですね、怒ったことばっかり書いてある漫画ですね。登場人物とかはフィクションです。 Sobre trabajo preguntan por ejemplo sobre forma de trabajar, si tiene ayudantes, y si no los tiene, les piensa que sería positivo tener ayudantes. この連載中はアシスタントさんにお手伝いしてもらってました。¿Y cuánto tarda en dibujar una viñeta o una página? ¿Cuánto más o menos podría tardar? それは、その絵にもよるんですけど、大体私は1日2ページっていう感じですかね。Y también preguntan si después de entintar borra el lápiz, es decir, pasa la goma de borrar. Y si lo hace así, si le cambia la textura de la tinta de alguna forma. Porque él, digamos que tiene un boceto preparado hecho a lápiz, ahora está entintando. Cuando termine de entintar, va a borrar el lápiz que hay de fondo. Si lo borra, ¿eso afecta de algún modo a la tinta o se queda fijada en el papel? ¿Entiendo?仕上げデジタルなので本当は消さなくても大丈夫かもしれないんですけど、消してます。ただすぐ消したりすると擦れたりすることはあります。 Nos contaba Tsurutani sensei en la entrevista que tenemos ya colgada en On Demand, que estrenamos ayer, pues su forma de trabajar, ¿no? Que es un mixto, trabaja analógicamente, es decir, con las herramientas de toda la vida, como estamos viendo aquí,
lápiz, papel, plumilla, tinta, pero después todos los acabados los realiza digitalmente. Es una forma híbrida de trabajar. これはね、日本から話す質問なんですが、あの、こんばんは先生、漫画家を目指してる人です。質問があるんですが、付き合ってからどんなタイプの画像を使いますか？モノクロとか 600dpi とか 1200dpi ですかとかね結構、はい、あれマニアックな質問かもしれないですけど600dpi で取り込んで日化してモノクロ原稿あのモノクロのデータで作ってます。600dpi で取り込んでそのアナログ原稿をにあの日化して、うん、つまり白と黒だけの原稿にして、うんうん、で、デジタルでトーン貼ってますクリップスタジオって、はい、escanea 600dpi y luego lo pasa a blanco y negro y trabaja en el clip studio. Preguntan si su trabajo la estresa, o sea, le produce estrés o al contrario, si la relaja. リラックスすることはまれですね。結構いつも緊張したり焦ったりしてます。あ、でもリラックスして描いてるときは結構いい絵が入るなとは思うので、そうできたらいいなっていう感じなんですけど。Muy bien, tenemos incluso preguntas que vienen en inglés. Esta es, ¿cuál es la mayor ventaja de dibujar en papel por encima del digital? あ、私はこの丸ペンとか G ペンがすごく好きで、この線の気持ちよさみたいなのを大事にしたくて、アナログでペン入れしてます。Ahí pues seguimos recibiendo también felicitaciones y palabras de gratitud, ¿no? Hay uno que dice, una persona que dice que adora Metamorfosis de L, que le parece una historia muy tierna. Arigato gozaimasu, ureshii desu. Antes han preguntado, bueno, ha hablado de trabajar ella como ayudante. Preguntan que, en qué mangas trabajó como ayudante la TSURUTANI sensei. ですね、すごくいろんな方のところに行ったんですけど、期間が長かったのは、中村ひかるさんのところと、あと古谷実さんと、山崎さやかさんと、あと本見京介さんのところが長かったですね。あと鳥海茜さん。Son muchos de los nombres que ha dicho, claro, son muy muy conocidos en Japón, son grandes mangakas. Me ha sorprendido mucho de Minoru Furuya, no me lo esperaba para nada, porque es un dibujante de humor así muy burdo, podemos decir, no sé, pero que a mí me gusta mucho y me llama la atención que haya trabajado con Minoru Furuya, por ejemplo. Es muy divertido.古谷さんのところではすごくいろんなことを教わって、背景の描き方とか、あの、なんていうか、漫画に対する関わり方みたいなことも教わったなと思ってます。 Recibimos, seguimos recibiendo no solo preguntas, también comentarios o peticiones que, por ejemplo, si ha estado alguna vez en España, si es que sí, si le gustóy si es que no, si le gustaría pues visitar España. También hay gente que nos está viendo desde México, que también le piden que por favor vaya algún día a México, etcétera, etcétera. 行ったことはないんですけど、とっても行ってみたい国です。ぜひ行きたいです。なんかあの、メキシコもスペインもなんかとてもなんか国の色が鮮やかで、見てて楽しいなと思います。Qué bueno, ojalá, bueno, termine pronto la pandemia y podamos tenerla, si no el año que viene, pues el siguiente, cuando sea como invitada al Manga Barcelona. Como invitada en carne y hueso, quiero decir. ¿Eh? ah, ぜひ、はい、ぜひ。
Bueno, estamos ya, bueno, todavía faltan unos 20 minutos para que termine esta masterclass, que está saliendo espectacular, la verdad, estoy muy contento. Así que poned las preguntas ya, porque vamos a cerrar las preguntas ya, con lo cual a partir de dentro de un par de minutos ya nos aceptarán más preguntas. Viendo ahora una goma de borrar. Venga, más preguntas. Una pregunta me parece interesante. Está, porque Metamorfosis de L ya ha terminado. Entonces, la serialización. La ilustración que está dibujando ahora, ¿para qué se va a utilizar o no se va a utilizar? Pues, ¿va a ser la portada del quinto tomo, tal vez? Esto ya es mi propia pregunta. これは使う予定がなくて今日のために描いてきた絵です。Esperamos verlo algún día enmarcado, ¿no? En la galería del manga Barcelona, alguna exposición que hagamos alguna vez. Ojalá podamos tenerlo y verlo, pues como se debe, ¿no? En directo y en cita Barcelona. Ah, もう私もそうしたいです。Seguimos pues recibiendo preguntas, comentarios. Alguien estará muy agradecido por lo que estamos haciendo, por lo que está haciendo la sensei, y dicen que van a ir esta misma tarde a comprar el manga. Así que. Me preguntan también si dibuja porque le parece divertido, porque se distrae dibujando, o es simplemente un trabajo. ああ両方あります。どっちかだけだと私はできないかなと思ってます。Una pregunta bastante profunda aquí, ¿no? ¿Qué significa el manga para ti en general? Entiendo que es. 何ですかね。でもまずは読者っていう気持ちが大きくて読むのが好きです。で、そこから派生して書くようになったという感じですね。だから今でもすごい読みます。Y estos mangas, bueno, entendemos que varios de ellos, estos que está leyendo o que lee, son de BL, ¿no? De Boys Love. Como sabemos, Metamorfosis de L, pues obviamente ya se ve por el título que toca bastante de cerca este tipo de manga, ¿no? ¿Por qué utilizó el BL como tema en su obra?最初にその BL がを読んだり好きだと思う時の心の動きを漫画にしたいっていうのがあったので先にそっちがあったって感じ、すいません同じこと言っちゃった、先にそっちがありました、そういうことじゃなくてですかね。Me parece personalmente bastante destacable o impresionanteque esté capaz de concentrarse en nuestras preguntas y al mismo tiempo pues estar haciendo esta ilustración tan maravillosa con una herramienta, entiendo que es muy complicada de utilizar, como es la plumilla, ¿no? El marugén. Ah, so, so, ですね. Ah, no, でも案外慣れてる絵だったので思ったよりはできたなって思いました。Hay una pregunta también que es una pregunta un poco personal, ¿no? ¿De qué pensó su familia, lo que piensa su familia sobre su obra, ¿no? Metamorfosis de Nadengawa, o sea, Metamorfosis de L, sobre el tema, ¿no? Es una, pues ya sabemos, una señora anciana que se interesa pues por el manga BL, entra en una librería y hay una chica joven, la dependienta, que la atiende y se extraña y bueno, o sea, que acaban haciendo amigas y la mujer, la anciana Yuki-san, pues se acaba haciendo una gran fan del manga de Boys Love. Así que, ¿qué pensó su familia sobre el tema de su obra? もう亡くなったんですけど祖母がすごい好きだったのでその自分の祖母のことはだいぶ思い出して書きました。Me lo puedo imaginar. Se ve bastante. Seguro que era una mujer muy, muy, muy dulce, igual que Yuki-san.
あ、でも実は優しい可愛らしいっていう感じよりはもうちょっと豪快な感じの人でした。 Bueno, ¿y qué pensó cuando le dieron su primer premio? Entiendo que se refieren al premio Chibatetsuya. ¿Cuál fue su sensación? いやー、ものすごく嬉しくて信じられないかったですね、その時は。千葉哲也先生すごくファンだったので。 Sí, ¿y qué tal la sensación de recibir el premio a la mejor autora novel el año 2019 en Japan de the Arts Festival? Tuvo que ser impresionante. あ、嬉しかったです。結構長い間メディア芸術祭好きで見に行ったりしてたので、すごく光栄でした。 También hay preguntas que, bueno, sabemos que acaba de terminar la serialización de Metamorfosis BL, van a ser 5 tomos, el quinto sale en Japón en diciembre. ¿Tiene algún plan ya para una siguiente obra? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? ¿1月かな?1月ですよね。1月です。 Bueno, esperemos que no tardar demasiado en poder leer su siguiente obra. Estoy seguro de que no soy el único que la espera. Bueno, aparte de querer acabar de leer Metamorfosis BL, que tengo aquí los 4 tomos y tengo ganas de saber qué hay en el quinto y cómo termina la obra. No quiero tener spoilers. ありがとうございます。私も楽しみにしてます。 Vamos pues a pasar a la última pregunta. Vamos a ver, que hay muchas aquí que iba saltando. Y, bueno, ¿qué piensa del papel de los editores, ¿no? Creemos que tenemos su editor ahí al lado que... ¿Vino la idea de utilizar a una anciana como personaje del editor o es propia? そうですね、最初そのアイデアをもらったんですけど、その後は割と自分勝手にちょっと書いちゃってるところがあって、いつも担当さんには割と迷惑をかけてる感じなんですけど。 Muy bien, pues vamos terminando aquí. Ha pasado volando esta hora. Muchas gracias, Sensei. Bueno, sí, para terminar, si podría darnos un mensaje a todos los fans que te están viendo en estos momentos. あ、今日は見てくださってありがとうございました。コロナ禍で大変だと思うんですけど、何か楽しいことを一緒に見つけていきましょう。 元気でお過ごしください。 Pues muchísimas gracias. Bueno, estamos viendo aquí ya la ilustración entintada, quedó preciosa. Lo repito de nuevo, ojalá podemos ver algún día en el Hall of Fame de Manga Barcelona. Si quieres, puedes ir traduciendo. ありがとうございました。 Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los participantes de Manga Barcelona. Habéis estado muy atentos, muchas preguntas, muchos comentarios. Sentimos que no haya sido posible dar respuesta a todas las preguntas, pero bueno, estamos seguros de que entendéis que el tiempo pues, es una horita la que tenemos y ha sido un auténtico privilegio. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, TSURUTANI-sensei. Muchas gracias, Manga Barcelona, y seguid disfrutando del evento. Yo, la verdad, me lo he pasado genial, ha sido un privilegio, y creo que la Sensei también. Aquí con los sellos disfrutando, te has pasado también. Pues seguro que sí, porque ha sido fantástico. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Seguid disfrutando. Chao.